Ver a ver. Viene también las piedras, pero las tilapiononas. De hecho, las tilapiotas eran especiales. Ahí vienen, mira, son machos. Es lo chido. Mira. Miren, de muy abajo. Mírala. Míralas. Ay, tengo una rama, si no se atoran en la subida. Otras tres perronas, miren nomás, qué chulas. Bien gordas, Nacho. Qué tilapiononas. Ahí está. Bien, otra, mira. Qué parecita. Muy buenas. Una casecita aquí en los barrancos de piedra, señores. Los arroyos de piedra, barrancos de piedra. Mucha tilapia. Ahí están, mira. De muy buen tamaño. Las tilapias que están saliendo. Una chulada. Está difícil y muy hondo, muy profundo aquí el lugarcito para lanzar la atarraya. Está difícil. Muestras cómo están, Nacho, la orilla, toda la de esta línea de piedras, miren. Por eso está difícil, porque está muy resbaloso. La piedra está muy... miren, déjenles muestro. Miren, agarran una piedra, vean, ahí. Miren, miren. Eso es lo que sucede si se arrima uno a la orilla. Nos vamos para abajo. O sea, está muy peligroso, está muy resbaloso porque está muy así. Entonces estamos arriesgando irnos hasta abajo, por eso. Difícil la pesca aquí en los arroyos de piedra. Ahí está. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. ¿Y qué fue? Se fue. Ahí está, señores, chulada de pesca. Amigazos, tengo por ahí una dedicación de tarriazo por ahí con mucho gusto, por ahí para Armando Reyes Gómez, Armando Gómez Reyes, y para todos los de Yerecuaro, Michoacán, con mucho gusto, ahí les va este tarriazo. Ahí vienen, ahí vienen. Es un atarrayazo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Nacho. Paso de 10, mira. Ahí está. Nada. Míralo. Dos, cuatro, seis. A ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tilapionas. Ahí está, chulada de pesca, señores, aquí en el río. Una chulada. Ahí está, señores. ¿Les muestra el lugar? Muestra su lugarcito. Allá, ¿cómo está? Miren, donde venimos. Está siendo tarde. Está yendo la luz del día. Pero aquí el río es una chulada. Aquí en las pilas de piedras. Una chulada, señores. Ahí está, señores. Chulada de pesca, miren nomás. Para eso dedicado. De 10 tilapionas. Aquí en el río de piedras. Ahí está. Sí. Nada más, qué chulada, Nacho. Me estás un poco. Mira. Qué chulos tarrayazos. Mira. Tilapia. Muy buenas tilapias, mira. Tilapiononas. Y un tremendo bass también, mira. Ahí está. Chulada. Una lubinita. O sea que aquí en el río, señores. De todo, señores. Ahí está. Viene, se atoró, pero ahí viene, se sienten varias. Qué bonito que la pierna viene aquí. Así sí. Viene de todo otra vez. Qué chuladera. Mira nomás. Qué chulo te rayas, Nacho. Mira nomás. Terronón. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, viene un boquinete. Mira, este no cuenta. 12 tilapias y un boquinete. Aquí los boquinetes. Mira, se agarró bien este. Se metió bien en la red. Ahí está. Otro buen boquinete, mírenlo. Qué bonitos están. Pero miren qué chulas tilapionas. Juntos con los boquinetes. Esta. Ya me la quiero sacar, pero no se deja. Así. Qué chulas tilapionas. No, unas tilapionas muy buenas. Todas están más o menos del. El calibre, miren, tarriazo dedicado. De pura tilapia disquera. Un tremendo boquinete. Qué chulas. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tranquila, porque cuando saltan, lo cortan a uno de volada, ¿verdad, Nacho? Sí. En la saltada. Ah, no, pues no me acaban en los dedos, machera. ¿Cómo está? Mira. Mira, puras perronas. Ah, caray, es que están. Esta no era. No estaba en la lista esa piedra. Mira.
Qué chulo tarrayazo. Miren más. Bueno, una chulada de pesca de tilapias, este. Pernonas, mira, Nacho. Y el boquinetito, mira. Ese lo. Qué bonitos están los boquinetes, mira. Han salido bastantes boquinetes el día de ahora. Otras veces sacamos uno, dos, o a veces ni uno, y hoy nos ha ido bien con los boquinetes, mira. Qué chulos. Ese que se vaya al agua, Nacho. Y que se vaya el boquinete, vamos. Vamos. Ahí está, mira. Se fue. Ahí está, señores. Y lápiz dedicado, si te arriesgo dedicado. Ahí está. Las tilapionas. Ah, otro. Ah, no, es un boquinete, es un bass. Pensé que era un boquinete, pero no, miren, es un bass. Ahí está. Junto con varias tilapias, miren. Miren las tilapias, miren. Ahí está. Ahí está, miren, chulada. Chulada. No, no, una tremenda pesa aquí en el río, señores. Ya las últimas de la tarde, señores. Ahí está. De pesca, señores, aquí en el río. Muy buena tilapiona, señores. Ahí está. Otra 5, Nacho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tarrayazo de 5 perronas. Ahí está, señores. Otro muy buen tarrayazo, señores, el día de hoy. Ahí está. Pues está, señores, por ahí quedó otra aventura más de pesca que tengas con Chuy por aquí en estos tremendos charcos del río. Estos chulados lugarcitos. Muy llenos de peces, una chulada, tremendos peces, una variedad de peces de todo hay por aquí, bagres, tilapias, mojarras, boquinetes, carpas, no, de todo ha salido el día de ahora, señores. Pues yo creo que ya nos vamos, ya se nos hizo tarde, tenemos que caminar bastante. Boquinete, mira, en el río, mira. Tremendo boquinete. Dos boquinetes, Nacho. Ah, un parezote y un dos par de tilapias, boquinetes en la corriente. Dos y dos. Dos tilapias y dos boquinetes. Mira qué chulos. Mira qué chulos boquinetitos. A ver. Mira. Uno. Ahí está el otro, miren. Qué chulo, un par de boquinetes. Y un par de tilapionas, miren. Un par de tilapias, un par de boquinetes. Miren qué bonitos. Miren nomás. Hola, en todo su esplendor, miren. Porque es un boquinete. Boquinetes de río. Miren más, qué chulos.
También son muy buenos para comer, señores. A lo mejor se preguntan que por qué no nos los comemos. Son muy buenos también para comer, pero igual. Están chicos y aparte tienen mucha espina. Es un pez con mucha espina. Es como la carpa, tiene mucha espina, pero es muy sabroso también para comerse. Pero igual nosotros no nos los llevamos, señores. Miren, nosotros los vamos a regresar. Este par de boquinetes. Se ven a la corriente del río, ¿no? Sí, aviéntelos ahí para que. A ver cuál se va primero. Se fueron. Fueron la corriente del río. Se fueron río abajo, señores. Ahí está, señores. Pues nada, señores, por ahí yo creo que con este tremendo tarrayazo de boquinete nos vamos a despedir de todos ustedes por ahí. Con esta vista maravillosa, miren aquí donde andamos en este chulo lugarcito. Ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca que tengas con Chuy. Pues nada, por ahí hicimos una muy buena pesca. Venimos a sacar unas cuantas para hacer una fritanga. Ya completamos, ya nos vamos, ya se está yendo la luz del día. Tenemos que caminar un buen pedazo. Pues nada, ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca que tengas con Chuy. El día de ahora pescamos por aquí en las pilas de piedras, en el río, entre las piedras. Una chulada, un poco difícil la atarrayada, pero una chulada, muchos peces. Así es de que, pues nada, que Dios me los bendiga. Por ahí un fuerte abrazo para todos y por ahí nos estamos viendo en la próxima edición de pesca que tengas con Chuy. Hasta la próxima, señores.